que tenemos esta noche. Los vamos a hacer divertir mucho en sus casas, los vamos a hacer reír, pero también vamos a conocer la historia de este gran humorista que tiene nuestro país, que nació el 23 de septiembre de 1965 y es graduado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Lingüística y Literatura. Esto ustedes no lo sabían, pero precisamente sus personajes y todo el arte que tiene a nivel de humor si lo conocen. Así que démosle un muy fuerte aplauso a Juan Ricardo Lozano. ¡Eso! Muchas gracias. Hola, Juan Richie. Gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación de Locos y por estar aquí para pasar muy rico en este programa. Bueno, aquí tenemos el mapa que me la pasé haciendo este set yo aquí para ustedes. Se llama de Colombia, como lo pueden ver acá. ¿Locombia? Colombia. Ahí está, acá. De Colombia. Ahí vemos a Gabo. Vemos a Gabo, vemos a Rigo. Ahí está Gabo, está Carlos Vives, está Shakira, Nairo Quintana, vamos por este lado, está abajo está, esa no es Cepa Colombia, no, esa no es Cepa Colombia. Está James Rodríguez, está Velosa. Ahí lo vemos claro. Ay, pero mira, el cuentahuesos, nada más y nada menos en el centro del país. Juan Ricardo, ese Locombia es el que necesitamos acá en De Locos. Ojo, nos tiene que enviar uno. Claro, así que me alegra mucho de que me hayan invitado a este programa. Me la pasé toda la semana haciendo este set para todo el equipo de Medellín. Y Carito y todo el equipo, muchas gracias por haberme invitado a este super programa que yo hace mucho tiempo quería que me invitaran a este programa. Hace unos 4 o 5 años vengo bregando para que me inviten a este programa. ¿Cuánto lleva tu programa? Un año. No, pero es que es tanto el deseo de estar en De Locos que lo estabas conspirando cerca de un lustro. Apreciado Juan Ricardo Lozano, sin duda ninguna, eres de las personas más reconocidas en Colombia en la televisión. Por demás, eres un virtuosísimo humorista, el cuentahuesos, Alerta. Y en Sábados Felices has construido un relato magnificente. ¿Estás pensando en otro personaje o ya con esos personajes que dije y otros que tienes, ya tienes todo tu avatar de personajes? No, yo no estoy pensando en personajes, estoy pensando dónde pongo estos personajes que tengo, o sea, estoy pensando en otro programa. Porque ya no tenemos dónde, ya no estamos en el programa de Sábados Felices, estamos muy tristes porque pasa el tiempo y no se hace otro programa de humor. Ya vienen cosas buenas en RCN, nos han dado luz verde a otro programa, en fin. Yo creo que, mire, ¿sí ven estas gafas que tengo ahí? Sí. Ajá. Es que me las regaló una persona que era más alta que yo y vea dónde me da. Cuando era un poquito más bajita, me hubieran quedado perfecto, pero es que era más alta, entonces bueno. Les venía hablando de este programa, incluso ya se volvió broma Martán en uno de los programas últimos que salió diciendo que Alerta, que a él se retiró y a mí me habían echado. Yo creo que sí me habían echado, incluso como lo hago como crítica, el señor Hassan dice que sí, que a él se retiró, pero que al que echaron fue Alerta. Claro, a mí me echaron porque de las hipótesis que se manejan de mi sacada del programa eran las denuncias que yo hacía, y tenemos una denuncia que yo hice en ese momento cuando Hassan era el coordinador de las cuentas chistes, y unas damas se enojaron con él porque él las acosaba. Este comunicado lo hice yo a las directivas de Canal, a Juan Ignacio y a Juan Esteban en su momento, y creo que la burla de que Hassan haga y que me echaron, pues se la devuelvo diciéndole que sí, que me echaron por las denuncias que yo a veces hacía, incluyéndolo a él, por acoso con relación a muchas mujeres que hacía.
como cuenta chistes. Así que seguimos pensando en otro programa, ¿no? Seguimos pensando en otro programa, a ver en dónde podemos poner todo este talento que Dios nos dio. Y es que ese talento, sin duda alguna, lo hemos notado a través de los años. Yo creo que si uno se remite a un buen humorista de este país, que sea versátil, que sea disciplinado, que sea un humor inteligente, sin duda alguna se va a remitir a ti, Juan Ricardo Lozano. Y es que has hecho de todo. Aparte de tus personajes, has participado en Record Guinness, has participado en películas, las has protagonizado. ¿Qué te falta hacer? Que en esa capacidad que tienes de estar innovando todo el tiempo a través del humor y con tus personajes. Bueno, en esta cuarentena nos hemos dedicado a estudiar, a profundizar un tema que siempre nos ha dejado en gran inquietud, que de qué se ríen las comunidades indígenas. Una investigación que está aprobada con un aval de la Universidad Complutense de Madrid, España, y la Universidad Manuelita Beltrán. Antes de la pandemia se nos frenó un poco, pero nos hemos concentrado en sacar un documental que quede algo en la historia de nuestro país sobre el tema de los indígenas y la risa en ellos. Creo que eso es lo que me falta, y obviamente hacer un programa que ya lo tenemos casi al en voto esta chiva. Es un programa que ya está en uno de los canales principales de nuestro país. Obviamente, lastimosamente, no es el de ustedes, porque ese sería un poco Vea, es mi perro, silencio, el perro mío que está... mi perro Lucas. ¡Lucas! Voy a llamarlo, ¡Lucas! Por favor. ¡Lucas! ¡Lucas! Venga, para que salga en televisión, ¡Lucas! ¡Lucas! Lucas a las 3, Lucas a las 2, Lucas a la 1, y ahí tenemos a Lucas. ¡Qué hermosura! Divino. Apreciado Juan Ricardo, alerta, cuentahuesos, a esta hora de la noche, en este confinamiento tan horrible, tan atípico, en la cual la humanidad nunca se había visto confinada detrás de un tapabocas, apreciadísimo, alerta, alegranos la noche, ya que estás ahí con Lucas, hablarnos un poquitico de Lucas, pero claro, hacenos alguno de tus... Lucas como alerta. Lucas cuando quiere caminar en dos patas lo hace, cuando quiere bailar lo hace, Lucas cuando quiere silbar lo hace, Lucas cuando quiere traer la comida de un lado para otro, él mismo con el hocico lo trae. Lo malo es que Lucas no le gusta hacer nada. Oiga, Juan Ricardo, háganos un breve reportaje de alerta. Le tengo que decir que para mí es una de las personificaciones más importantes que se han hecho en los libretos de humor en la historia de nuestro país. Es brillante, es novedoso, es contracorriente, es divertido, es icónico. Entonces, por eso te quiero pedir el favor, a esta hora en De Locos, que nos hagas una activación de esas, precisamente, apreciado Juan Ricardo Lozano. Extra, extra, interrumpimos esta programación de Locos para dar un boletín de última hora del noticiero Alerta Increíble. Insólito, en una casa donde vendían tanta droga, las puertas viven ahora trabadas. Alerta, atención, un tipo tan feo le dicen pelo de axila, no es bello. Alerta, atención, en una fiesta clandestina, ahora en este coronavirus había un fantasma, nadie lo demandó porque era el alma de la fiesta. Increíble, insólito, en un desierto había un camello y al ratico las personas llevaron como 20 hojas de vida. Increíble, insólito, un estadio tan pequeño que la gente insultó. Estaba el árbitro en el oído, increíble, insólito, vidriero tan de mala, se rompió el vaso, dañó el cristalino, se tiró el tubo digestivo, fuera de eso botó los lentes de contacto, increíble, insólito, tipo tan tacaño, le fascinaba ver videos pornos, pero al revés, para ver cuando las viejas devolvían la plata, inaudito, increíble, insólito, no puede ser. Alerta, atención. Ahora con esta situación están comprando o vendiendo hamburguesas a la huérfana sin papas. Increíble, insólito. Inaudito, increíble, insólito. Esta noticia de última hora. Una señora se reinventó, montó un negocio de hamburguesas por internet, pero en un momento dado se le fue la señal y cuando regresó la señal ya le habían robado las hamburguesas. Alerta, atención. Y un tipo tan de malas en esto de reinventarse, increíble,
montó un negocio de comidas rápidas, pero los perros le salieron perezosos. Uy, hasta aquí el noticiero. Espere otra entrada al noticiero Alerta en otro especial y boletín de última hora. Uy. Juan Ricardo, qué talento, qué capacidad, yo creo que coger todo lo que pasa en nuestra cotidianidad para volverlo humor, para hacerlo cercano y para hacer que esas personas se identifiquen con eso que hacen. Carito, se te cayó un arete. Alerta, atención, increíble. No. Venga, ¿sí ven cómo estoy? ¿Saben cómo estoy de irreconocible? Aquí de irreconocible. Alerta, atención, Bachillera. Increíble. Vemos a Alerta con barba china. Un poquito aquí y un poquito allí. Señoras y señores, tiene el mostacho. Nada más y nada menos de Cantinflas. Y el talento también. Gracias, Juan Ricardo. Nos estás alegrando la noche. Nuestras redes sociales a reventar. Porque tienen detrás de la pantalla nada más y nada menos a un virtuosísimo humorista, Carolina Flores Ospina. Juan Ricardo, te estaba diciendo que precisamente esa versatilidad que tienes a la hora de componer personajes, de prepararlos, como el que pudimos ver aquí hace un momentico, de todos esos que has hecho, Alerta, Tontoniel, el detective, la manaporras, el mecánico, el Paco, el refresco, el zorro, en fin, de todos esos, ¿cómo es ese proceso de preparación, de creación, cuando dices, listo, me voy a sacar un nuevo personaje, y que además todos tienen un toque diferente, en todos podemos encontrar un humor diferente? Bueno, yo creo que esto se debe a la preparación teatral que tuvimos, ¿no? Nosotros nos preparamos teatralmente. Yo venía de un grupo de teatro, primero fui asistente de un teatro, del grupo de teatro de la Rueca, fui el Alzacables. Después se organizó un grupo de teatro que se llamaba el Grupo del Pregón de la Universidad Distrital, donde fui alumno, y Dios es muy grande, después de unos años yo fui director de ese grupo. En ese grupo es donde salió Hassan, que de manera desagradecida sigue atentando contra lo que es el buen nombre de su profesor y maestro. Nosotros allí en este grupo de teatro, pues obviamente organizamos el tema de la creación de personajes y se estructuró todo con base en las teorías que organizan los personajes. Creo que a diferencia de muchos comediantes, pues tenemos como una preparación teatral y académica para poder diferenciarlos. Hay muchos comediantes que los personajes se parecen en voz y en espíritu. Nuestros personajes son diferentes totalmente porque son seres humanos diferentes. Yo creo que el personaje, pues obviamente, que más caló en el público fue el Cuentahuesos. De hecho, ha sido el personaje y símbolo de una marca que no podemos decir, pero el Cuentahuesos fue la marca en Latinoamérica de Coca-Cola. ¡Ay, perdón! Pero bueno, me emocioné. Hemos sido el único comediante colombiano que ha sido marca de una industria tan importante como esta. También, obviamente, ser marca en Movistar. Ay, también dije Movistar, no se podía decir, pero bueno, ya lo dijimos. Yo creo que es un personaje que ha puesto. También ganamos premios con póker. ¡Ay, dije póker! Venga, apreciadísimo Juan Ricardo, que es que usted nos está haciendo aquí los comerciales en vivo y en vivo queremos aprovechar ese talento. Entonces, usted se forma en lingüística en la Universidad Distrital, como nos lo mencionó anteriormente, e incursiona en un grupo de teatro en esa importante institución que se llamó La Alquimera. Cuéntanos de esos inicios allí en ese campus universitario. Bueno, no, la Quimera es el grupo de teatro donde yo estaba como asistente y hacía algunos personajes muy pequeños. Allí trabajamos con la obra del diario Loco de Nicolás Rugol.
Después, ya cuando yo era alumno del grupo de teatro El Pregón, hicimos varias obras de teatro, como El extraño jinete de Michael de Yeldrod. Trabajamos con los pintos de Giovanni Boccaccio, trabajamos muchas obras, y sobre todo yo pedí obras de comedia, y nos fue muy bien en la comedia, y nos fuimos metiendo en el rol del humor y la comedia, y por eso digamos que nuestros personajes están muy envueltos en ese tapiz. Juan, yo creo que el humor y el teatro y todo esto te ha permitido cumplir muchísimos sueños en tu vida, pero tú, muy aparte de esto que tiene que ver con las artes, cumpliste otro, y fue ser abogado. Te graduaste de Derecho y lo estudiaste por vocación después de tener estos pasos por el teatro. Hoy, ¿cómo estamos con esa profesión? ¿Te sirve? ¿No te sirve? ¿De ahí coges cosas? ¿Hay un personaje de abogado? Cuéntanos. Bueno, en esta experiencia de ser abogado es muy importante. Yo creo que todos en nuestro país, un país que es muy jurista y legalista, nosotros todos deberíamos pasar por esta carrera. En el colegio deberían dar clases de Derecho. Y nos sentimos muy orgullosos de haber pasado por esta carrera, porque es la carrera que de todas maneras en algún momento la vamos a tener que utilizar, ya si sea en un contrato, ya si sea de la manera más especial para poder ahí ya recuperamos. ¿Qué pasa en el país? Creo que la carrera la hemos sacado, alguna vez hicimos unos personajes con diversos abogados y no hemos tenido la oportunidad más bien de poder proyectar más en el humor la carrera de abogado, así que ha sido uno de los temas en donde nos vemos complicados, porque por lo general el tema del abogado es un problema, y al ser un problema pues no podemos descifrarlo o atomizarlo con el tema del humor. Entonces es una carrera que sirve más desde el punto de vista personal, y creo que eso ha sido un logro en la fundación que tenemos, que se llama Fundación Alerta por Colombia, y eso ha ayudado muchísimo. Como abogados nos hemos defendido y hemos puesto en posición y el servicio social está maravilloso. Estamos con don Juan Ricardo Lozano, conocido en Colombia como Alerta, como el Cuentahuesos, y quiero pedirle precisamente que nos amplíe un poquitico. Ya lo hiciste con Alerta, queremos verte con el Cuentahuesos, ese personaje ícono que cuenta chistes como este. Imagínense ustedes, Alerta, imagínense que llegó un señor a la personería de Medellín y dijo: señor, venga, ¿será que aquí me puedo quejar? Sí, claro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tenemos al Cuentahuesos, señoras y señores! Cuentahuesos, usted lo hace mejor que el Loco Jaramillo. Vamos con toda. Loco Jaramillo, aquí donde me ven tengo esta raqueta, pero no es porque esté jugando tenis. ¡Puro matamos! No, porque hay un zancudero ni el berraco aquí nosotros. con el Cuentahuesos, tenemos el Cuentahuesos en este momento de COVID, porque estamos aquí en Bogotá, estamos con el pico y panza, pico y panza. No podemos salir, el gordo, todo esto, no podemos salir, entonces por eso estamos en pico y panza. Yo no sé por qué todo, ¿se acuerdan de esa frase que decía todos los caminos conducen a Meta? Aquí en la casa todos los caminos conducen al refrigerador, qué cosa tan berraca. Es que la situación está muy dura, como les decía. Ya incluso hablando con mi esposa, ya nos hemos puesto... ¿Sabes qué? Me cae bien. No había tenido una relación con ella tan bonita, tan de poder hablar. Ya no, ya me... es buena gente la muchacha. Sí, ya empezó a analizar y vea que tiene cosas interesantes, Incluso me llegaba a hacer pactos de confidencialidad. Y yo le dije, hablemos aquí como casi amigos que debemos de ser. ¿Con quién te gustaría estar? Así como cuando uno dice, ¿con quién? Con un pacto de confianza. Ella me dijo, yo me voy a estar con Pierre Brosnan, con el del Titanic. Yo, DiCaprio. Me gustaría estar con Silver Stallone, con Arnold Schwarzenegger. Me dijo, ¿y tú? Yo le dije, no, pues yo con la vecina y con la profesora del niño. No tenemos que complicarnos. Las mujeres se complican mucho. Nosotros no, nosotros vamos al grano. Y
les quería decir que ustedes se acuerdan esa historia de Pablo Escobar cuando estaba él encerrado como con $1,000,000, ¿se acuerdan que estaba encerrado y no podía salir como con $1,000,000? Sí. Pues yo estoy igual aquí que él, pero solamente con $50,000. Señoras y señores, con $50,000 carito puede estar toda la vida porque tiene alegría contagiosa y que irradia precisamente una realidad bien distinta de lo que somos los colombianos. Apreciado Juan Ricardo, última pregunta. ¿Sí o no crees en las buenas energías? Claro. ¿Cree en las buenas energías? Por ser un ferviente creyente de eso, de locos de Telemedellín, aquí te ves, te va a enviar los electrochoques de la buena suerte. Cuando finaliza el conteo regresivo, queremos ver cómo va a correr toda la corriente energética de Cundinamarca y de Antioquia y de Colombia entero, por ese cuerpecito del cuentahuesos y por ese gran cuerpazo también, nada más y nada menos de alerta. Señoras y señores, señoras y señores, se vienen los electrochoques de la buena suerte en 3, 2, 1, ignition sequence start. Los electrochoques de la buena suerte para alerta, para cuenta huesos. Juan Ricardo, arde Colombia, señoras y señores. Grande cuenta huesos.